¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron ayer? Por favor, me confirman si se puede escuchar bien, por favor. Bien, perfecto. Buenas noches a todos los que nos estamos conectando. Buenas noches, vamos a esperar unos minutos más mientras se van conectando sus compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron ayer? Todo tranquilo. Bueno, sí, todo tranquilo, ¿no? Porque ha habido inmovilización.
Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un par de minutos más y comenzamos. Bien, recuerden que en Microsoft Teams, en la pestaña de archivos, se encuentra subido lo que es su diapositiva de la semana 8, de la semana presente, también lo que es el caso, y también lo pueden encontrar en su plataforma Zoom. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos.
Bien, ya vamos 2 minutos más y comenzamos. Bien, ¿me confirman por favor si pueden ver, pueden visualizar la diapositiva? Bien. Ninguna manera, pero eso es algo que también le puede jugar en contra. Bien, chicos, vamos a empezar. Bien, vamos a comenzar. A ver, estamos semana 8. La próxima semana es la penúltima semana llegando a la continua 2, si no me equivoco. Sí, en la semana 10. Nosotros vamos a tener lo que es la continua número 2. Bueno, los temas que van a verse en lo que es en la evaluación continua 2 son desde la semana 5 hasta la semana 9. Les voy a ir indicando cuáles son los temas aplicativos, porque bueno, ahora en cuestión de la teoría va a haber poca teoría. Va a haber poca teoría, más de reconocimiento, tal vez algunas preguntas para marcar. Y bueno, de ahí nosotros vamos a hacer lo que es ya la práctica, ¿no? Lo que hemos estado viendo, que son estados de resultados. Hemos también visto lo que son las clasificaciones de nuestro estado de situación financiera y también relacionándolo con nuestro estado de resultados, ¿no es cierto? Hemos proyectado lo que es el resultado del ejercicio en nuestro estado de situación financiera. De ahí hemos estado viendo lo que es patrimonio, estado de cambios en el patrimonio, que es lo que justamente hoy vamos a practicar. Vamos a practicar lo que es la tarea que se dejó la semana pasada y también vamos a ver lo que es el caso práctico de
la sesión de hoy, ¿sí? Para que ustedes puedan estar bien en la aplicación de lo que es estados de cambio de patrimonio, que más es un estado que se basa en reconocer los aspectos para poder clasificarlos, ¿no? Si es que nosotros no podemos medir esos aspectos como capital adicional, revaluaciones, los que son excedentes, correcciones, se nos va a complicar un poco armar lo que es el estado de cambios de patrimonio. Pero lo bueno del estado de cambios de patrimonio es que tiene indicadores que nos ayudan a llegar al resultado final. Entonces hoy día vamos a abundar más en lo que son la práctica de estado de cambios de patrimonio. A ver chicos. Miren, para el examen vamos a empezar a las 7 hasta las 10 de la noche, porque en sí es full práctica. Como les digo, no va a haber mucha teoría. Tal vez serán 10 minutos de retroalimentación de lo teórico y de frente entren a su examen, es de 7 a 10 de la noche. Si les falta tiempo, yo normal puedo quedarme hasta las 11 de la noche, 11 y media. Dependiendo de su desarrollo. Ustedes me dicen y yo no tengo ningún inconveniente en proporcionarles más tiempo, porque en sí, lo que es cálculos, el tema de pasar a Excel información, sé que también ahí se demora, demanda lo que es el tiempo. Entonces vamos a ver todavía hasta la semana 9, que es la próxima. Vamos a ver cómo vamos en los temas para lo que es la aplicación de su examen. Bien. Bien, vamos a iniciar. Como retroalimentando, y ya para entrar más a lo que es los casos prácticos, disculpe, para ya entrar a los casos prácticos, vamos a retroalimentar lo que vimos la clase pasada, ¿les parece? ¿Qué aspectos vimos la clase pasada? Nosotros vimos lo que es el estado de cambios del patrimonio. Yo quiero preguntarles, ¿qué pudimos conocer de estado de cambios de patrimonio en el caso práctico? ¿Qué términos hemos conocido nuevos? Por ejemplo, aparte del capital, ¿cierto? ¿Qué otros aspectos contables se ven en los que son estados de cambios de patrimonio? A ver si me lo pueden mencionar por el chat. ¿Qué recordamos de lo que es estados de cambios y patrimonio? Capitalización, ¿cierto? Capitalización. Revaluación de activos, capitalización, revaluación de activos. ¿Qué más vimos en estados de cambio de patrimonio? ¿No es cierto? Capitalización y revaluación de activos formaron nuestros cambios tanto del periodo 2018 como el 2019, nuestra reserva legal. Si bien el caso práctico nos indicaba cuánto teníamos de reserva legal, cuánto teníamos de capital, la corrección de errores, la reserva legal, la corrección de errores, resultados acumulados, utilidades, bien, me han dicho capitalización, revaluación de activos, resultados acumulados, reserva legal, nuestro capital, que le hemos mencionado, me dicen las utilidades, por ahí también me dicen corrección de errores. Siempre es bueno enfocarnos en que hay un error para nosotros poder clasificar dicho error, ¿no? Como nos decía nuestra NIC 8. Él te decía, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes un error, yo como norma, que se encarga de la estimación, de políticas contables, cambios y omisión de errores,
Te dice, yo te voy a decir cómo es que vas a clasificar ese error contable. ¿No es cierto? Entonces, también en nuestro estado de cambios de patrimonio, aunque muchos no lo podemos creer, también va lo que es la implicancia de las omisiones contables y los errores. Y una pregunta con ello, como haciendo la retroalimentación. Si yo presento un error contable, ¿no es cierto? El error contable que vimos en el caso práctico fue de una duplicidad de mercaderías, si es que más no recuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? De que se comenzaron a duplicar las mercaderías, hablamos de que en la producción, ¿no es cierto? Cuando uno va a hacer lo que es el inventario, se tiene que parar la producción para uno recién realizar lo que es el inventario, si no va a ocurrir lo que es el tema de duplicidad. Entonces ellos duplicaron mercaderías y afectó esto al costo de venta. Fue una corrección de error de costo de ventas. Esta corrección, ¿no es cierto?, del error en base a las mercaderías afectando al costo de ventas, ¿dónde es que se clasificó? ¿En el capital, en la reserva, en excedentes, en resultados acumulados? ¿Dónde es que puedo clasificar este error contable por duplicidad? En resultados acumulados, ¿no es cierto? Bien, muy bien. En resultados acumulados lo vimos. En lo que se basa el estado de cambios de patrimonio, nos dice de que cuando vaya a haber un error o una omisión contable, va a impactar en nuestra cuenta 59, que es resultados acumulados. Pero la pregunta es, ¿por qué va a impactar en nuestra cuenta 59? ¿Por qué ese error contable de duplicidad que obviamente no me reflejaba las mercaderías que yo tenía ni afectaba mi costo de venta? ¿Por qué yo lo sitúo, lo clasifico contra mis resultados acumulados? ¿Qué me puede decir? ¿Qué viene a ser ese error contable? Si esa omisión contable, yo lo clasifico en mi cuenta 59, ¿no es cierto? Porque es un error de duplicidad. Quiere decir de que mi 59 está en ganancia. ¿Por qué? Porque hay mayores mercaderías, pero en realidad no es así, ¿no es cierto? Porque había lo que es un tema de duplicidad. ¿Por qué es que clasifico esta información contra mis resultados acumulados? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué será? Y ponemos a analizarnos un poco. ¿Por qué es que esta información yo la derivo, ¿no es cierto?, a mis resultados acumulados? Debe haber un porqué. Deriva lo que es la omisión contable, el ajuste contable a lo que es resultados acumulados. Por ejemplo, si es que se ha cometido la duplicidad, ¿no es cierto? Y si es que yo no hago este ajuste, esta corrección, ¿qué es lo que va a pasar? Quizás ya se haya vendido justo esta mercadería que ha sido duplicada. Entonces en mi sistema me va a parecer que tengo doble venta, ¿no es cierto? Dos ingresos. Y mis resultados acumulados, mi cuenta 59 va a estar feliz porque va a decir, oye, yo tengo ganancias, tengo dos ganancias. Porque el sistema figura de que tú tienes dos ventas cuando en realidad es una. Pero nos dicen, no es así, porque solamente es una. Tú has cometido duplicidad. ¿Por qué es que nuestro importe del error contable lo mandamos a resultados acumulados? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy adicionando o estoy restando lo que es ese importe de corrección de omisión contable?
lo adiciono, o sea, le digo a mis resultados acumulados de que tiene ganancia, o mejor dicho, le digo a resultados acumulados que, ¿sabes qué? Es un ajuste, por lo tanto, es una pérdida. ¿Qué es lo que entra ahí? ¿La ganancia o la pérdida? ¿Quién me puede decir? Me dicen lo que es la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es que yo llevo esa información? Porque no solamente se trata de clasificar la información, ¿cierto? Uno se trata de reconocer y lo otro se trata de analizar. ¿Por qué es que llevo ese error contable, ese ajuste? ¿Por qué yo lo pongo con saldo negativo? ¿Por qué tiene que afectar a mi cuenta 59 resultados acumulados? En el caso que vimos, estaba muy claro por qué, porque si tú lo dejas con duplicidad, si es que sale esa mercadería, va a ocurrir que hay doble venta. Y eso es un ingreso más, la cual ese ingreso no corresponde. Por lo tanto, ese error contable se tenía que sustraer de los que son mis resultados acumulados porque te indicaba de que había un impacto en tu costo de ventas y que también había una pérdida. Es por eso que nosotros lo derivamos contra la cuenta 59 resultados acumulados. ¿Y por qué a la 59? Porque en la 59 nosotros vemos nuestras utilidades, ¿no es cierto? Nuestra ganancia, como también nosotros vemos lo que es nuestra pérdida. Bien, entonces, recopilando, profe, en estados de cambio del patrimonio, he visto lo que es capital, capital adicional, reserva, excedentes de revaluación. He visto también en base al caso práctico cómo hemos clasificado la información en base a los cambios que se han suscitado en los periodos 2017, 2018 y 2019. ¿Cómo es que yo he podido de repente hacer un aumento en la valorización de mis acciones? ¿Qué se ha revaluado de mis activos? ¿Dónde clasifico mis errores? Y así nosotros conformar lo que es nuestro estado de cambios de patrimonio. Nos indicaba de que era el estado que, donde yo voy a ver reflejado derivaciones y cambios estimados en lo que es mi cuenta patrimonial, en toda la constitución de la empresa. Entonces, en esta semana, en la semana presente, nosotros vamos a continuar con lo que es el estado de cambios de patrimonio. Vamos a ver nuevos aspectos en base a ello, de los que ya conocemos, y vamos a también familiarizarnos más con la elaboración de lo que es un estado de cambios en el patrimonio. Bien. Nuestro logro de aprendizaje, vamos a seguir aprendiendo a lo que es elaborar nuestro estado de cambios de patrimonio, pero ahora enfocándonos en nuevos aspectos, ¿no es cierto? Como uno de los aspectos más relevantes son los dividendos. El contenido va a ser lo que es el estado de cambios en el patrimonio. Vamos a ver el tema de distribución de dividendos y cómo es que nosotros podemos clasificar esta información. Si es que yo tengo una distribución de dividendos en el año 2018, profe, ¿cómo es que yo la clasifico? ¿Cómo es que yo la voy a deducir del estado de cambios en el patrimonio? Antes de continuar, ¿qué es un dividendo? Cuando hablamos de distribución de dividendos y cómo es la presentación en lo que es nuestro estado de cambios de patrimonio, la pregunta es, ¿qué es un dividendo? ¿Quién me puede decir qué es un dividendo? ¿Qué me indica un dividendo? El dividendo, ¿cómo es que yo lo voy a ver deducido en el estado de cambios de patrimonio? El dividendo, por ahí me dicen acciones, ¿no es cierto? Está relacionado con las acciones.
Por ahí también me dicen ganancia. ¿Qué más podríamos acotar de lo que es un dividendo? Beneficios para los accionistas, ¿no es cierto? Perfecto. Parte de las ganancias que se distribuye. Entonces, un dividendo me indica todo lo que es derivado de una ganancia, es un beneficio para los accionistas, es relevante en el tema de lo que es el pago de acciones, ¿no es cierto? De aportes. Es un beneficio que la empresa distribuye a los accionistas. Y la pregunta es, si es un beneficio, parte de los beneficios de la empresa, si es un beneficio que se distribuye, ¿no es cierto? Porque hay distribución de dividendos, si es un beneficio que se distribuye a los accionistas, ¿dónde se verá reflejado esa información? ¿En el activo, en el pasivo o en el patrimonio? Ahí me dicen, los dividendos representan la parte de los dos beneficios que ha obtenido la sociedad, que son destinados a remunerar a los accionistas. Y bonita palabra lo que me han puesto al final, remunerar, remunerar a los accionistas. ¿Dónde se va a ver reflejado? ¿En el activo, en tu pasivo o en el patrimonio? En el pasivo, ¿no es cierto? Acá me dicen, en el pasivo, excelente. Bien, chicos, en el pasivo. Correcto, estamos bien. Profe, el dividendo es una distribución, ¿no es cierto? En base a lo que son los beneficios que se han obtenido por las acciones, las cuales se van a transferir ese beneficio a los accionistas. Estoy remunerando a mis accionistas. Y este dividendo me va a dar como indicador mi pasivo. ¿Por qué? Porque yo voy a verlo en mis cuentas por pagar ¿a quién? Al personal, a los accionistas. Entonces, los dividendos siempre es importante reconocer que es nuestra naturaleza pasiva, pero que también nosotros vamos a verlo, su distribución, cómo es que se compensan los dividendos en nuestro estado de cambios de patrimonio. Bien. Nosotros vemos en las diapositivas, en la presente diapositiva, vemos lo que es un estado de cambios de patrimonio. Ya la hemos ido viendo que tenemos lo que es capital social y no solamente el capital social, sino también tenemos lo que son excedentes, reserva legal, resultados acumulados y nuestro total. En este caso, vamos a ver reflejado lo que son nuestro capital social. Vemos lo que son los saldos desde que iniciamos nuestro periodo 2018. Vamos a expresar estos saldos y ahí es donde nosotros vamos a ver estas variaciones, estos cambios. Y nos indican la parte de los que son dividendos. Entonces, como nosotros sabemos de que los dividendos son distribuciones, ¿no es cierto? Es una remuneración a los accionistas, lo vamos a situar ¿en dónde? En nuestros resultados acumulados, pero sustrayendo ese importe distribuido. Entonces, en nuestros cambios de patrimonio, en nuestro estado de cambios de patrimonio, nosotros vamos a ver reflejado ese dividendo contra nuestros resultados acumulados, pero con un saldo negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy distribuyendo esos dividendos, remunerándolos a los accionistas. Sí, tanto en el periodo 2018 como en el 2019 podemos ver que nuestro aspecto de dividendos se está visualizando en lo que es la fila de resultados acumulados porque ya ha sido distribuido ese beneficio. ¿No es cierto? Lo tenemos como pasivo en una cuenta por pagar a los accionistas. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ver reflejados nuestros dividendos, su clasificación en nuestro estado de cambios en el patrimonio. Bien. De igual manera, acá nosotros ya tenemos a un estado de cambios de patrimonio consolidado, donde tenemos todos nuestros aspectos mencionados y retroalimentados de la semana pasada. Nuestro capital, un capital adicional, nuestros excedentes, que es revaluación de activos, nuestra reserva legal, ¿no es cierto? Que es nuestra constitución del 10%, normada por la Ley General de Sociedades, nuestros resultados acumulados.
en las cuales nosotros vamos a enfocarnos en el aspecto de dividendos, que como se puede visualizar, ya lo vemos, lo que es el saldo negativo de nuestros dividendos, puesto que ya ha sido distribuido este beneficio, la cual también lo vamos a poder encontrar en nuestra naturaleza de pasivos, como las cuentas por pagar a los accionistas. Y acá podemos ver en nuestro estado de situación financiera lo que se ha acotado. Profe, yo tengo el activo no corriente, tengo el pasivo, el patrimonio. Acá me da mi pasivo no corriente y finalmente tengo lo que es mi patrimonio neto, que es el aspecto en evaluación, ¿no es cierto? Según mi patrimonio neto, yo estoy evaluando todos los aspectos que infieren en mi estado de cambios del patrimonio, en las cuales, en mis resultados acumulados, ¿no es cierto?, nos deriva a otras cuentas por pagar o en algunos estados de situación financiera ustedes van a ver cuentas por pagar a los accionistas. En este caso, nosotros le estamos apreciando que están incurridos en otras cuentas por pagar. ¿Por qué es que nosotros hablamos de nuestros resultados acumulados? Porque nuestro estado de cambios de patrimonio lo hemos clasificado contra mis resultados acumulados, nuestros dividendos, las cuales también van a ser reflejados como naturaleza de pasivo en lo que es otras cuentas por pagar según la presentación. Pero recuerden que en otras entidades o los que estemos trabajando y ya lleguemos al tema de elaboración de estados financieros, ustedes van a poder visualizar con otro enfoque diferentes partidas contables. Política de dividendos. Vamos a hablar un poco de la política de dividendos, ya que nosotros sabemos qué es un dividendo, sabemos a qué elemento financiero pertenece y cómo es que yo lo voy a ver reflejado y clasificado también en mi estado de cambios de patrimonio. Vamos a hablar un poco de esta política de dividendos. Nos dice que se llama dividendo a la distribución de beneficios de una corporación entre sus accionistas. Los fondos de los que se pagan los dividendos solamente pueden provenir de las utilidades no distribuidas y no de los capitales invertidos. Justo en el segundo párrafo nos dice, siempre van a venir de tus utilidades no distribuidas y no del capital invertido. Lo que hemos estado mencionando en las anteriores semanas es que nuestro estado de situación financiera, nuestro aspecto más relevante y significativo son todos nuestros elementos financieros, mi activo, mi pasivo y mi patrimonio. Y habíamos dicho de que no debemos de redistribuir lo que nosotros tenemos en el patrimonio. Y sobre todo, más enfoque le damos a lo que es el capital. Nosotros por nada del mundo tenemos que distribuir o direccionar esos importes que tenemos en nuestro patrimonio para solventar, digamos, nuestras deudas que tengamos en el pasivo, ya que nuestro activo no nos es suficiente para poder enfrentarnos ante esas deudas. Entonces habíamos dicho de que no tengo que redistribuir lo que es mi patrimonio. Y en el párrafo nos dice, viene de tus utilidades no distribuidas, pero jamás va a venir de lo que es tu capital es invertido o de tu capital adicional. ¿Correcto? Siempre va a venir de lo que son utilidades no distribuidas, más no de lo que son el tema de capital. Me dicen que el dividendo en efectivo esperado es la principal variable de rendimiento presente y futuro de la empresa, a través del cual los propietarios inversionistas determinan el valor de las acciones. Es su fuente de flujo de efectivo. Para nuestros accionistas, ¿no es cierto?, ellos siempre están en relación con los dividendos. Y ahí también entra lo que es toda esta gestión financiera en base a lo que son las tasas de las acciones, a lo que es su precio nominal, al tema de dividendos, en base a las ganancias de los accionistas. Y a ellos ven toda la rutina de variaciones que ocurren, tanto con las acciones, para que ellos puedan percibir lo que es un beneficio en base a ello. Por eso es que les mencionaba de que muchas veces vemos al tema, por ejemplo, de bolsa, de la bolsa de valores, y también a los que estemos interesados en lo que son eso del tema de las Bitcoin, no simplemente es
que quizás nos den un tutorial o las capacitaciones para ver cómo es que nosotros invertimos, cómo es que va la curva en base a nuestras acciones y ver el modular, ¿no? Que es el que nos indica cuando está en cúspide y obviamente cuando ya está en lo que es un tema muy bajo y por más del límite. No solamente es poder modular estas cifras y poder ganar acciones, sino que también se trata de, más allá de lo que es el tema de las acciones, lo que es el tema de su precio nominal, nosotros tenemos de que investigar cómo es que interactúa la bolsa de valores y más que todo, cómo es que interactúa todo este mercado. Si bien es cierto, lo que son presentaciones, capacitaciones, te pueden ayudar a obtener lo que tú has invertido, ¿no es cierto? Que tú obtengas lo que es tu, no sé, doble inversión o el triple. Por un periodo determinado, nosotros vamos a ver ganancias, pero la bolsa cuando cae, cae. Cuando las acciones se devalúan y tú pierdes todo. Aparte, también hay un tema de que tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿no es cierto? Por extranjería. Entonces, muchas veces desconocemos de estos criterios, nos enfocamos en lo que son estas presentaciones, capacitaciones y solamente visualizarlo de una manera tan modular, por así decirlo, de las variaciones que nos indican o nos reflejan este cuadro, pero cada mercado tiene que ser investigado. Detrás de la bolsa de valores hay cada mercado, las cuales yo tengo que estudiar, ver cómo funcionan estos mercados, cuándo son los periodos donde las acciones suben, cuándo son los periodos donde las acciones bajan, y así recién poder fijar lo que es un tema modular en base a lo que yo pueda obtener como beneficio. Bien. Factores que influyen en la política de dividendos. Nos dicen que tenemos a lo que es la tasa de crecimiento de compañía. También nos dicen que tenemos a las restricciones contractuales y la estabilidad de los beneficios. En lo que es la tasa de crecimiento de la compañía, es cuando la empresa vamos a medir lo que es su evolución de crecimiento, ¿cierto? Quiere decir que en el periodo 2017 al 2018 al 2019, la evolución de crecimiento de la empresa ha sido favorable. Quiere decir de que la empresa ha podido preservar sus fondos, ha podido preservar lo que es su disposición de dinero, que es tu cuenta 10. Has podido también generar beneficios económicos, pero también realizar lo que es un buen desempeño en base a tus partidas contables. En otras palabras, te quiere decir que tus elementos financieros, tanto como tu activo, tu pasivo y tu patrimonio, te están reflejando un bien lucrativo, pero también un bien de desempeño. Y es así como se logra lo que es la evolución de crecimiento e influye en lo que es los dividendos, sí, de manera positiva. ¿Para quién? Para nuestros accionistas. Restricciones contractuales nos dicen que al suscribir un crédito, la empresa puede quedar sujeta a cláusulas que restringen la distribución de dividendos. En lo que ya entramos en un tema de gestión financiera, vemos lo que les he acotado, lo que son las tasaciones, lo que son el tema de también valores nominales, dividendos, porcentajes, en las cuales también vamos a estar sujetados a lo que son suscripciones de créditos y también otros parámetros y lineamientos en base a lo que es nuestras acciones y toda una gestión financiera dentro de la entidad, las cuales nosotros tenemos que, sobre todo, tener conocimiento de estos lineamientos y parámetros, puesto que pueden perjudicar a los beneficios obtenidos por parte de los accionistas. Y sobre todo, tenemos que ver el mercado, tenemos que evaluar el mercado de una manera más completa. La estabilidad de los beneficios. Nos dice una empresa con beneficios en estables, probablemente tendrá una tasa de reparto más elevada que una cuyos beneficios exhiban una mayor variabilidad. Si se dan cuenta, no solamente la bolsa tiene lo que son estas variaciones constantes, sino también cuando una empresa no se encuentra en una evolución de crecimiento óptima, ocurren también que no se presentan beneficios en base a sus utilidades. Cuando una empresa va de la mano con un crecimiento evolutivo, es que también
va a verse reflejado el tema de las utilidades significativamente. Por lo tanto, cuando una empresa carece o de repente estamos regular en un crecimiento evolutivo, va a impactar en nuestras utilidades netas. ¿Y qué es lo que nos conviene a nosotros los accionistas en temas de dividendo? Es que nuestra empresa, como lo hemos dicho, no solamente se basa en el tema de crecimiento lucrativo, sino también en un crecimiento de desempeño de nuestros elementos financieros, donde yo pueda preservar mis activos y sobre todo también pueda preservar mis utilidades, las cuales van a incrementar estos beneficios para los accionistas. Entonces, esos son los tres factores que influyen en la política de dividendos, que son tasa de crecimiento, nuestras restricciones y la estabilidad de los beneficios. Mientras más estable se mantenga una empresa y no presente lo que son variaciones constantes, va a haber mayor impacto significativo en lo que es el tema de beneficios en cuanto a dividendos y nuestras utilidades netas. Si bien es cierto, nosotros ya estamos viendo nuestro estado de cambios de patrimonio enfocándolos a nuestra premisa de dividendos. Nos están diciendo de que los dividendos, si bien es una remuneración para nuestros accionistas, también nos pueden indicar lo que es un tema de estabilidad de nuestra empresa, lo que es un tema de crecimiento evolutivo y el desempeño de nuestras partidas contables. Entonces, no solamente es que tú tengas por pagar a tu accionista en base a los dividendos, sino también es un tema de que mientras más beneficios tengas tus accionistas, quiere decir, porque tienes una estabilidad empresarial, tienes un crecimiento evolutivo, tanto como beneficio lucrativo, como también beneficio de desempeño de tus partidas. Y eso es optimizar empresarialmente a nuestras entidades. En nuestra norma vigente, nosotros vamos a ver lo que son regularizaciones en nuestros dividendos, en base a lo que es la razón de utilidades que nosotros vamos a distribuir a los accionistas. Recuerden que cuando nosotros constituimos a lo que es una entidad, lo que procuramos es que se sigan los lineamientos y parámetros de los dividendos en base a la proporción y a la equidad que va a recibir cada accionista. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco, nuestra contabilidad nos dice, yo sé que tú tienes principios, ¿no es cierto? Tanto de equidad, ente, empresa en marcha, pero no solamente va ligado a la aplicación contable, sino también va ligado a los beneficios que tú puedas distribuir equivalentemente, equitativamente. Y es así donde podemos ver una proyección proporcionada en base a estos beneficios y en base a los beneficios propios de la entidad. Vamos a pasar al caso. Este ha sido, como estamos viendo lo que es la parte 2 de estados de cambios de patrimonio, ha sido lo que es un tema de teoría bastante corto porque ya hemos tratado de solamente un aspecto que son dividendos y al parecer todos estamos familiarizados con los dividendos, con esta distribución que la clasificamos contra resultados acumulados y obviamente los sustraemos, porque es una remuneración a los accionistas, que como ustedes ya me lo respondieron por el chat, profe, yo lo veo en lo que es mi elemento financiero del pasivo. Entonces ahora vamos a ir a lo que es el caso práctico, lo vamos a hacer conmigo, el caso práctico de la semana de hoy. Y también vamos a repasar la tarea, el desarrollo de la tarea de la semana pasada. Por favor, a ver si me dan si me dicen por el chat si están de acuerdo para tener bien, bien consolidado lo que es el tema de la elaboración de estado de cambios en el patrimonio. Y por favor, me confirman si están de acuerdo. Vamos a ver el caso práctico del tema de la semana de hoy, de dividendos, y también vamos a repasar lo que es la resolución de la tarea para que quede un mayor entendimiento. ¿Me confirman, por favor, si todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me confirman, chicos? Bien, excelente. Entonces vamos a pasar de una vez con nuestro caso práctico de la semana de hoy.
Bien, a ver, chicos, me espera solamente un minuto, por favor. Bien, chicos. Bien, por favor, me confirman si se puede visualizar lo que es el Word. Igual pueden visualizarlo, pueden descargarlo por el Zoom, está activo en el Zoom. Sí, se ve, mi profesora. Muchas gracias. Bien. Bien, este es el caso práctico que nosotros lo vamos a resolver y lo van a resolver conmigo. Lo más importante, recuerden, ya que se viene su evaluación continua 2, lo más importante es que ustedes puedan identificar su indicador, ¿sí? Por ejemplo,
Nosotros visualizamos el caso práctico. Sé que es extenso, sé que también uno acá ya se nerviosea y dice, no, mucha información. Pero la pregunta es, ¿cuál sería su indicador según el caso práctico? ¿Cuál es su indicador? ¿Qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta de que tienen que direccionarse a ese resultado? A ver, ¿quién me puede decir? Vemos en el caso práctico que primero tenemos lo que es los saldos de las cuentas patrimoniales. Lo primero que ustedes deben de saber que su indicador son sus saldos de sus cuentas patrimoniales, que son lo que es capital social, capital adicional, excedente de revaluación, reserva legal, resultados acumulados. Esta es la información por la cual yo voy a empezar a elaborar mis estados de cambios de patrimonio, ¿correcto? Esto es indicador porque más adelante nosotros vamos a ver el cuadro de las cifras que nos indican nuestros saldos de las cuentas patrimoniales. Y consecutivamente nos dan una información complementaria a la cual vamos a desarrollar. Por ejemplo, nos dicen que tenemos capital social de la empresa, ¿no es cierto? Formado por 45 mil acciones de 2 de valor nominal. Y nos dicen que se realiza un aumento de capital emitiendo 35 mil acciones, manteniendo el valor nominal. Hasta ahí todo bien. Pero más adelante nos dice de que la situación ha mejorado y que ya no van a pagar 2 soles, sino van a pagar 7 por acción. Quiere decir de que hay un aumento de 5 soles. Primero nos están consignando, oye, nosotros tenemos 45 mil acciones y por cada acción pagamos 2 soles. ¿No es cierto? Esos 45 mil por 2 hacen nuestros 90 mil. Pero te dicen de que se emitió 35 mil igual, con el precio nominal de 2. Ah, profe, eso hace 70 mil. Pero la información más relevante es lo que tenemos de que ahora se paga 7 por acción, lo cual nosotros vamos a ver de que hay un aumento de 5 soles. Y ahí va la pregunta. Ese aumento de 5 soles, ¿dónde es que lo voy a clasificar dentro del patrimonio? ¿En mi capital, en mi capital adicional, en mis excedentes, en mi reserva, en mis resultados acumulados? Ese aumento de 5 soles, ¿no es cierto? Esa valorización de 5 soles, ¿dónde la voy a situar? Me dicen en el capital adicional. Muy bien, en el capital adicional. En nuestro capital adicional. ¿Por qué? ¿Por qué lo clasificamos en nuestro capital adicional? Porque es lo que es un aumento en base al valor nominal de los que son las acciones. Ya estamos tratando con primas de emisión y los que son las acciones dentro de lo que es mi capital adicional. Porque la primera información solamente me dice cómo es que se conforma lo que es mi capital. Pero la otra te está diciendo de que ya hay un aumento, ¿no es cierto?, que genera lo que es un capital adicional con respecto a nuestras primas de emisión. Hasta ahí, perfecto, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que lo vamos a elaborar en nuestro estado de cambios de patrimonio? Me dicen también, la empresa efectuó una tasación de su PBE, lo cual implica una revalorización de activos. La palabra es revalorización de activos. Y nos dan los importes del 2018 con 2019. Esa revalorización de activos, ¿dónde la clasifico? ¿Dónde se clasifica? Esa revalorización de activos, ¿dónde la clasifico dentro de mi estado de patrimonio? En mi excedente de revaluación, ¿no es cierto? Perfecto.
Perfecto, va a estar clasificada en mi excedente de revaluación lo que es mi revalorización de activos. Bien. Hasta ahí estamos bien. Estamos aprendiendo a reconocer. Nos dicen el punto 3. Durante el ejercicio 2018, con motivo de una auditoría, la empresa se da cuenta que realizó equivocadamente el conteo del saldo final de existencia, 2017, registrándola por un importe de 887.000, debiendo ser realmente 905.000. Lo cual nos dicen de que se llevó a un cálculo errado, ¿no es cierto?, de mayor provisión en el costo de mercaderías vendida, ¿no es cierto? Hay un error también, las cuales también nos recalca el tema del control de existencia, ¿no es cierto? El tema de duplicidad, el tema de que no armas bien tu cuadro de costo de ventas, porque recuerden que cuando nosotros vemos lo que es el tema de existencia, tenemos nuestra determinación, nuestro costo de venta, iniciamos con nuestro saldo de existencia, le restamos lo que hemos comprado, tenemos nuestro saldo final y por último hallamos lo que es nuestro costo de venta. Entonces, el aspecto 3 indica un error, una corrección. Ese error, esa corrección, ¿dónde la voy a clasificar? Dentro del estado de cambios de patrimonio. En resultados acumulados, ¿no es cierto? Va contra resultados acumulados. La pregunta es, ¿lo tengo que sustraer o tengo que adicionar? Me dice de que tenía 887.000 como saldo final de existencia, pero en realidad tengo 905.000. O sea, tengo más existencia. Adicional. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, adicionar. ¿Por qué? Porque es favorable para la empresa tener bien reflejado nuestro saldo final de existencias. En este caso me estaban como que desvalorizando mis existencias finales cuando en realidad yo tengo un porcentaje mayor en lo que es mi saldo final de existencias. Pero sabemos de que no solamente basta con tener lo que es un importe significativo en existencias, sino que también estas existencias puedan salir a la venta, puedan salir de almacén y pueda yo obtener lo que es una ganancia en base a lo que es mi variación de existencias que lo representa mi cuenta 61. Bien, hasta ahí hemos analizado lo que es el punto 1, punto 2 y el punto 3, ¿correcto? De ahí viene con lo que es mis resultados acumulados del 2017. ¿Cómo es que ellos están compuestos? Me dicen de utilidades no distribuidas. Me dan la utilidad de lo que es el ejercicio del 2017. Y en el aspecto 5 me dicen, oye, esa utilidad ahora se han distribuido, ¿no es cierto? De la siguiente manera. Me dicen reserva legal 10% y dividendos 20.000. Nosotros sabemos que dividendos lo vamos a observar contra resultados acumulados, ¿cierto? Porque es la distribución de dividendos, remuneración accionista. ¿Qué hago y a quién le aplico ese 10% de la reserva legal con respecto a la información que me dan en el aspecto 4? ¿A quién aplico ese 10% de la reserva legal?
¿Quién me puede decir? ¿A quién aplico ese 10% que me dan de reserva legal? Porque 20.000 da resultados acumulados. Y yo sé que la reserva legal lo aplico en la utilidad del ejercicio. Yo quiero obtener el monto de ese 10%. Y yo sé que la reserva legal se multiplica por la utilidad del ejercicio. Del aspecto 4. ¿A qué importe voy a multiplicar el 10%? A los 50.000, ¿no es cierto? A los 50.000. Profe, ¿por qué a los 50.000? Perfecto, a los 50.000. Muy bien. Profe, ¿por qué los 50.000? En base a los 50.000, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra reserva legal se aplica una vez que nosotros hemos tenido la utilidad del ejercicio. Cuando nosotros tenemos que aplicar una reserva legal, lo aplicamos a la utilidad del ejercicio. Entonces, quiere decir que ese 10% yo lo tengo que multiplicar por lo que es mis 50.000 para dar con mi reserva legal. Y bueno, ya sé que mis dividendos van a mis resultados acumulados. Me dicen, se distribuyeron en agosto del 2018 un nuevo reparto de los dividendos. Igual, me están diciendo de que yo tengo un nuevo reparto de mis dividendos, lo cual yo lo voy a visualizar contra mis resultados acumulados. En el 7 me dicen, se distribuyeron de la utilidad del 2018 por 400.000 y lo siguiente. La reserva legal, 10% hasta el tope. Y también me dicen lo que es dividendo. Hay una parte que va a ir a lo que es mis resultados acumulados, que es mi dividendo, pero me dan un dato de que también tengo que llevar lo que es mi reserva legal. Entonces, eso es la reserva legal, en lo que es el aspecto 7 lo dejamos ahí, porque no estamos figurando lo que son el tema de una utilidad del ejercicio como nos precisaron en el aspecto número 4. Entonces vamos a dejarlo ahí hasta ver cómo es que lo vamos a calcular. 8, capitalización de utilidades. ¿Dónde es que va clasificado la capitalización de utilidades? ¿Dónde es que vamos a ver la capitalización de utilidades? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde es que voy a ver lo que es la capitalización de utilidades? En el capital. ¿No es cierto? Mi capitalización de utilidades yo la voy a situar en lo que es mi elemento de capital dentro de lo que es mi patrimonio. Excelente. Y se resta, ¿no es cierto? Se jala lo que es la deducibilidad de ese importe, lo que es mis resultados acumulados. Bien. Y por último nos indica, la utilidad del ejercicio del 2019 fue por 230.000. Esa utilidad del ejercicio del 2019 por 230.000, ¿dónde yo la voy a ver proyectado? ¿En qué elemento del patrimonio voy a ver proyectado mi utilidad del ejercicio 2019 por 230.000? Por último punto, la utilidad del ejercicio 2019 fue 230.000. ¿Dónde voy a ver esa información? Dentro de mis estados de cambios de patrimonio. En resultados acumulados.
Muy bien, en resultados acumulados. Bien, ya habiendo medido lo que es el caso práctico y sabemos de que este es mi indicador principal, los saldos de mis cuentas patrimoniales, que me da mi caso práctico, es mi indicador, y lo demás son las variaciones que van a poder expresarse en lo que es mi estado de cambios de patrimonio, ya puedo recién desarrollar lo que es el caso práctico, ¿sí? Bien. Bien, por favor, me confirman si se puede observar el Excel. Sí, Miss. Muchas gracias. Ahora sí. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que es el desarrollo del caso práctico. Sí, permítame descargar el Word para poder. Bien, vamos a comenzar con lo que es reclasificando toda la información que hemos tenido en el Word a nuestro estado de cambios de patrimonio, en nuestro capital. ¿Con qué importe empezaremos nuestro capital según el Word? A ver quién me ayuda. ¿Qué importe yo podré clasificar en mi capital? Recuérdense que estoy iniciando con mis saldos al 1 de enero del 2018. Mis 90.000, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es que en capital yo tengo 90.000. Recordemos que en el caso nos decía, ¿no es cierto? Oye, el capital social está formado por 45.000 acciones, por las cuales tiene precio nominal de 2. Y eso también cuadra con nuestros 90.000 que nosotros hemos proyectado como nuestro capital. Bien, en lo que es capital adicional, lo que es nuestro capital adicional, no tenemos lo que es un capital adicional, pero tenemos excedentes de revaluación, ¿no es cierto? Nuestros excedentes de revaluación, nosotros lo tenemos por 51.000, si no me equivoco,
nuestra reserva legal, según lo que me indica, mi indicador de saldos patrimoniales es 16.000. Nuestros resultados acumulados vienen a ser 220.000. Correcto, esta sumatoria. Veo lo que es mi WOR y me dicen que al final yo debo de tener 377.000 en lo que es mi total. ¿Cómo inicié? Iniciamos con nuestros saldos el 1 de enero del 2018, los cuales, dichos saldos, yo los voy a situar en mi estado de cambio de patrimonio, mi capital por 90.000, no tengo capital adicional, tengo lo que es un excedente de revaluación por 51.000, mi reserva legal por 16.000, mis resultados acumulados por 220.000 y finalmente tiene que cuadrar la sumatoria con mis cuentas patrimoniales que me han especificado en el caso práctico. Bien. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Nosotros teníamos lo que es un tema en nuestro caso, en el primer punto nos hablan de lo que son las acciones. Ya sé de que tengo computado acá menos 20.000, porque son 45.000 por 2, ¿no es cierto? 90.000. Pero me hablan de un tema también de que hay una valorización, hay un aumento en las acciones, ¿no? Porque la situación mejoró y había lo que era, ahora se paga lo que son 7 soles por acción, entonces va a haber un aumento de 5 soles. Pero antes de ello, a mí me indican una información bastante relevante que es de un error. Un error que nos dice, por acá está, me dicen que durante el ejercicio 2018 con motivo de una auditoría, la empresa se da cuenta de que realizó equivocadamente el conteo del saldo final de existencias del 2017, registrándola por un importe de 887.000, con lo cual debería ser 905.000. Lo cual conllevó a un error de cálculo de mayor provisión de costo de mercadería. Dicho asiento de corrección lo han efectuado con fecha 30 del 6 del 2018 como contra resultados acumulados. Nos dice de que ya ha sido efectuado lo que es el asiento, ¿no es cierto?, en el 2018. Pero el error se ha computado, según lo que me dice mi caso práctico, en el 2017. Es un origen, es el nacimiento del hecho económico. Entonces, ese error, esa corrección de errores, yo le debo reconocer aquí. Iniciando los saldos al 1 de enero del 2018, yo debo de reconocer dicho error que me dice de que es, de que en vez de me están diciendo de que están devaluando mis mercaderías cuando en realidad yo tengo más monto de lo que son mercaderías finales. ¿Cuánto es la diferencia, por favor, de ese error contable? ¿Cuánto es la diferencia? A ver si me ayuda. $18.000, ¿no es cierto? Bien. ¿Los $18.000 dónde va? Capital, capital adicional, excedentes, reserva. ¿Dónde los sitúo los $18.000? Resultados acumulados. Profe, recuerde de que es una corrección del 2017, ya lo registraron, ¿no es cierto?, el asiento contable, el ajuste en el 2018, entonces lo que yo tengo que hacer es clasificarlo contra mis resultados acumulados. Me dicen de que es un importe por 18.000, ¿en negativo o en positivo? Muy bien.
Y ese error solamente lo voy a ver reflejado en mi columna de resultados acumulados o también va a afectar a lo que es mi total. Ese error solamente lo voy a ver reflejado en mis resultados acumulados o va a afectar mi total. ¿No es cierto? También lo voy a consignar en lo que es mi total. Bien, ¿qué es lo que se procede? La sumatoria, ¿no es cierto? Acá jalo la información porque solamente tengo 90.000. Aquí en capital adicional, pues no hay saldos, ¿no es cierto? Hasta el momento de lo que es un capital adicional. En excedentes de revaluación yo tengo mis 51.000, igual. En reserva legal yo tengo mis 16.000. En resultados acumulados, y ahí sí hice un ajuste, ¿no es cierto? Y ese importe se tiene que adicionar. Y finalmente, mi total computable. Hasta ahí nosotros ya empezamos a consignar nuestros saldos del 1 de enero del 2018, jalándolos de nuestros saldos de cuentas patrimoniales según el caso, y también ajustando lo que es el error que se dio en el 2017 por un importe de 18.000. Bien. Ahora vamos a seguir con nuestro estado de cambios de patrimonio. Si bien es cierto, yo ya hice la regularización de ese error contable, de esa omisión, de esa estimación. Ahora lo que voy a proceder es a realizar otra variación, ¿no? Porque hubo una variación en base a las acciones. En base a las acciones, ¿qué pasó? Profe, 35.000 acciones te decían a 2 por el precio nominal. Pero la situación fue muy buena y ahora pagaron 7 por acción, por la cual yo tengo 5 soles de diferencia. La cual ustedes me dijeron, profesora, esa diferencia de 5 soles, que ahora pues, es el aumento por las acciones, nosotros lo tenemos que consignar en nuestro capital adicional. Pero la pregunta está, ¿solamente voy a consignar el aumento de lo que son los 5 soles por acción? ¿O en mi aporte de capital yo también voy a haber visualizado lo que es un capital social? En mi capital social, ¿no es cierto? En mi capital, yo voy a ver lo que es también reflejado, lo que me dice. 35.000 acciones por tu precio de tu valor nominal. Entonces, quiere decir que yo acá tengo que computar lo que es 35.000 por 2, mis 70.000. Y había un capital adicional, profesora, en base de que la situación era buena, ahora dicen de que van a pagar 7 soles, y como yo tenía primero mi precio valor nominal 2 a 7, hay un aumento de 5, la cual, eso es un capital adicional, según lo que son aportes de capital de prima de emisión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dicen 35.000 por 5. Bien. Ahí estoy bien. Ya hice lo que es del capital, ya hice lo que es también de la corrección del error. Ahora, ¿qué es lo que más me dice mi caso? Ah, me dice, en el punto 2, una revalorización de activos con cambios en el patrimonio. En el año 2018, 140.000 y en el año 2019 por 80.000. La pregunta está, ¿qué importe voy a consignar en mi patrimonio? ¿Y dónde? ¿Cuál es el importe que voy a consignar como revalorización de activos y dónde es que lo voy a consignar? ¿En qué elemento patrimonial voy a consignar ese importe?
Me dicen, revalorización de activos, 140 mil en el 2018 y en el 2019, 80 mil. Esos 140 mil, ¿dónde lo voy a haber clasificado según mis elementos de patrimonio? ¿Dónde voy a clasificar mis 140 mil? En excedentes de revaluación. ¿No es cierto? Ah, profesora, en revaluación de activos, en su elemento patrimonial, lo que es excedente de revaluación va a consignar dicha revaluación de activos. Perfecto. Bien. ¿Qué más nos dice el caso práctico? Ya. En el numeral 4 nos dice los resultados acumulados del 2017. Estaba compuesto por utilidades no distribuidas hasta el 2017 por 170 mil. También me dice que tengo la utilidad del ejercicio del 2017 por 50 mil. Y me dicen en el aspecto 5 de que se distribuyen de la siguiente manera. ¿De qué manera se distribuyen? Con tu reserva legal del 10% y de dividendos 20 mil. La pregunta es, en reserva legal, ¿qué importe voy a consignar? Si te dicen, tienes tu utilidad del ejercicio, 50 mil, cuando se tiene la utilidad, tú tienes que aplicar lo que es tu reserva legal. Y tu reserva legal te está diciendo que es el 10% según tu utilidad del ejercicio. ¿Qué importe voy a consignar en lo que es mi reserva legal? Correcto, ¿no es cierto? Lo que yo voy a consignar en mi reserva legal va a ser mis 5.000. Bien, entonces en mi reserva legal lo que yo voy a tener consignado son los 5.000, que es la aplicación del 10% de lo que es mi utilidad del ejercicio. 50.000 por el 10% me da lo que son mis 5.000. Vamos a seguir. ¿Por qué le puse negativo? Ahorita, determinando esto, vamos a pasar al otro caso práctico para analizar por qué está consignado como negativo. Bien, nos quedamos en nuestra reserva legal que tenemos 5.000. ¿Qué más nos dice el caso práctico? Nos dice, tenemos lo que son reserva legal del 10%, que lo deducimos de lo que es nuestra utilidad del ejercicio por 50.000, tenemos nuestros dividendos de 20.000, que ya sabemos que nuestros dividendos los vamos a ver en nuestros resultados acumulados, y tenemos también lo que es mis dividendos, que me dice el aspecto 6, por 150.000. El aspecto 6 me dice dividendos por 150.000. ¿No es cierto? Bien. Para consignar la fila de resultados de acumulados y llenarlo con nuestra reserva legal, antes de ello, si tengo dividendos de 20.000 que me consigna según el año 2017 y también tengo dividendos por 150.000 que me dicen que es de agosto del 2018. ¿Cuánto es lo que tengo que computar de dividendo? Si tengo 20.000 en lo que es el año 2017 y en el 2018 en agosto tengo 150.000,
¿cuánto es lo que yo tengo que consignar de dividendos? $170,000. ¿Por qué? Porque te dicen que en el año 2017 tú habías distribuido dividendos por $20,000 y más abajo te dicen, oye, en el año 2018 hay una distribución de dividendos por $150,000, la cual en nuestros dividendos lo que vamos a tener es un importe de $170,000. La pregunta es, ¿en negativo o en positivo? ¿Cómo voy a tener ese importe? En negativo. Bien, yo voy a tener acá mis $170,000 que consignas a mis dividendos, aclarando que es $20,000 del 2017 y $150,000 del 2018. ¿No es cierto? Profe, también después de la repartición de los dividendos, $20,000 en el año 2017 y en el 2018 yo tengo $150,000. Las cuales hacen $170,000. Pero me indican también de que yo tengo, se distribuye lo que es una utilidad del 2018 por $400,000. ¿Cierto? Ese $400,000, ya que estamos ya terminando con resultados acumulados, lo tengo que consignar en lo que es mi resultado integral del periodo 2018. Entonces acá va a ir lo que son mis $400,000. Y para terminar con mis resultados acumulados, yo sé que mi reserva legal lo tengo que jalar con saldo legal. ¿Qué es lo que se hizo según las variaciones expresadas en nuestro año 2018? Se comenzó primero con lo que es el aporte del capital, que me decían $35,000 por precio nominal 2. También lo que se hizo es el aporte de capital según la prima de emisión. Profesora dice que estaban pagando 7 soles por capital ya que la situación fue buena, pero hay una diferencia de 5 en aumento, la cual consigna a lo que es un capital adicional, que se procedió a ser $35,000 por ese aumento de precio que son 5 soles. Había un excedente de revaluación porque me dicen de que yo tenía lo que es una revaluación de activos de $140,000. Tengo y apliqué lo que es mi reserva legal. Me dieron lo que es la utilidad del ejercicio por $50,000. Lo que hice fue aplicar el 10% de $50,000, dándome $5,000. Y por último, teníamos nuestra columna de resultados acumulados, en las cuales comenzamos con los dividendos, que nos decía, tienes dividendos por $20,000 del año 2017, tienes dividendos por $150,000 del año 2018, en total computable son $170,000 de dividendos. También te indica que el resultado integral del periodo del 2018 fue $400,000. Sabemos que nuestra reserva legal también va a ir reflejada en nuestros resultados acumulados con saldo negativo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a consignar en mi total? En mi total lo que voy a consignar son mis $70,000 capital. Voy a consignar mis $175,000. La pregunta es, ¿consignaré mi reserva legal? ¿Qué me dicen? ¿En reserva legal lo consignaré? No, no es cierto, porque tengo $5,000 en positivo, con el saldo en negativo, no tengo total de reserva legal. Bien, voy a consignar lo que es mi saldo negativo de mis dividendos, $170,000, y por último mis $400,000. Ya tengo consignado tanto mi capital adicional, excedentes de revaluación, reserva legal, resultados acumulados y total. Ojo, nosotros hemos aplicado la reserva legal porque nos dan una utilidad del ejercicio. En base al porcentaje que nos consigna el caso práctico es que hemos computado esta reserva legal. Si el caso no los diera y solamente nos den un tope, tendríamos que hacer diferente la aplicación. Bien, ¿qué es lo que se procede? Es a calcular los totales.
vamos a proceder a lo que es nuestro cálculo de totales. Esto, acá jalamos igual. Y la revaluación de activos, voy a sumar los 51.000 más los 140.000. Va legal. Y aquí, de igual manera, tengan cuidado los saldos. Negativo. Tiene problemas en línea. Correcto. Y por último, lo que es mi total. A ver, chicos, si me estoy equivocando, por favor, me corrigen. No olvidamos de... Bien. Entonces yo ya tengo lo que son mis totales, tanto represados del saldo del 1 de enero del 2018, donde tengo lo que son mi capital, no tengo capital adicional, excedentes de revaluación, reserva y resultados acumulados. Se aplicó lo que es nuestras acciones en base a nuestro capital, la variación en aumento por el importe de 5 soles en nuestra prima y nuestros excedentes de revaluación, que nos dicen que hay una revaluación de activos. Se aplicó el 10% según la utilidad del ejercicio, que era de 50.000, y lo que hice mis resultados acumulados, recuerden que es jalar la información de nuestro dividendo. Sobre todo, en esta parte del caso nos dice de que no solamente tenemos que computar los 20.000, sino también tenemos que computar los 150.000. La sumatoria nos da dividendos de 170.000. Consigno lo que es mi resultado integral del periodo 2018 y sabemos de que también debemos de jalar nuestro importe de reserva legal contra nuestro resultado acumulado. ¿Por qué? Porque la reserva legal, recuérdense que se sustrae de lo que es nuestra utilidad del ejercicio. Finalmente, sumo los totales desde los 395.000 hasta todos los totales registrados. Bien, ¿qué más nos dice el caso? El caso nos dice. Capitalización. A ver, ya hicimos la 5, nos dice también lo que es la 6. Tengo una capitalización de utilidades con fecha del 10 del 12 del 2019 por 110.000. Capitalización de utilidades, ¿dónde lo voy a situar? ¿En qué elemento patrimonial se va a situar lo que es la capitalización de utilidades? Nuestra capitalización de utilidades me dice en nuestro capital, ¿no es cierto? En nuestro elemento de capital nosotros vamos a citar lo que es la capitalización de utilidades. Como dice el caso, 110.000. Correcto, también el caso nos decía más arriba. Aquí está. En el 2019 teníamos lo que es la revalorización de activos por 80.000. ¿Dónde se tuvo esa revalorización de activos?
esa revalorización de activos, ¿dónde la sitúo? ¿Qué elemento de lo que es cambios del patrimonio? En lo que es excedentes de revaluación, ¿no es cierto? Mis excedentes de revaluación. Tengo mi revaluación de activos y yo sé que va en mis excedentes de revaluación lo que es mi importe de 80.000 según lo que me dice mi caso práctico. A ver, ¿qué más nos dice el caso práctico? Nos habla de dividendos, nos dice en el aspecto 7, nos dice dividendos por 160.000. ¿Dónde van los dividendos por 160.000? ¿Qué elemento patrimonial irían los dividendos por 160.000? ¿En qué elemento patrimonial irían los dividendos por 160.000? En resultados acumulados, ¿no es cierto? Sabemos que dividendos va en resultados acumulados y lo vamos a situar con un saldo de 100. Profe, no olvide que la capitalización de utilidades nosotros también lo tenemos que jalar contra resultados acumulados. Nuestro saldo es negativo de 100. El caso práctico, ¿nos da lo que es un resultado del año 2019? Sí, nos da lo que son 230.000 como resultado integral del periodo del 2019. Entonces acá en resultados acumulados tenemos lo que es el resultado integral del periodo 2019. Ahora, hasta ahí. Chicos, a ver, por favor, si tienen prendido su micrófono. Gracias. Ahora, el caso práctico nos habla ahí también de lo que es una reserva legal. Y bien es cierto, cuando nosotros aplicamos la reserva legal, nosotros la aplicamos en base al 10%. ¿De qué? De nuestra utilidad del ejercicio. Vamos a ver nosotros cómo aplicamos el tema de nuestra reserva legal. Porque, ¿qué es lo que nos dice el caso práctico? Se distribuye la utilidad del 2018 por 400.000. ¿Okay? Ya he distribuido mi 400.000. Me dicen de la siguiente manera, a reserva legal del 10% hasta el tope legal. A reserva legal del 10% hasta el tope legal. Y lo que me dicen también es que se obtuvo dividendos por 160. Cuando nosotros no nos den lo que es la utilidad del ejercicio, como en el 2018 que nos dieron por el importe, 2017 que nos dieron por el importe de 50.000 y nosotros pudimos aplicar el 10%, en este caso no nos dan lo que es la utilidad del ejercicio consignada, solamente nos dicen a reserva legal al 10% hasta el tope legal. Nosotros en constitución de empresa, tanto que nos dice la reserva legal que hay un 10%, también está lo que es un tope del 20%. Y ese 20% nosotros lo vamos a ver consignado en nuestro capital. Cuando les digan ustedes en un caso práctico, o ya sea que ustedes estén elaborando sus estados de cambios de patrimonio, y no les consignen lo que es una utilidad del ejercicio, tienen que medirse en base al tope de la reserva legal legal. ¿Cuál es el tope? El tope siempre va a ser el 20% de lo que es nuestro capital de los 160. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros tenemos que regresar nuestros saldos, es hallar ese 20% de 160. ¿Cuánto será el 20% de 160.000? ¿Cuánto es el 20% de 160.000? A ver, ¿cuánto sería el 20% de 160.000? Porque nuestro tope nos dice, la reserva legal te dice el 10%, pero hasta el tope legal. O sea, nosotros tenemos que aplicarle el 20%, pero a esos 160.000 que es el capital.
32.000. ¿No es cierto? Nos dicen 32. De ahí va la explicación. Como no nos han dado una utilidad del ejercicio, un importe en la cual aplicar el 10%, y solamente nos dices, tienes un tope legal, aplica tu reserva en base a tu límite de tope legal. Entonces lo que se procede es, yo sé que mi tope legal por constitución es el 20% de mi capital. Entonces lo que hago es, ay, yo sé que mi tope es cuánto, 20% de lo que es mi capital, que es 160. Ese 32.000 te están diciendo que lo consignes como tu reserva legal. Ese 32.000 te dice, tu reserva legal es el tope legal que tú constituyes. Entonces, ¿qué hacemos? 20% de 160.000, la cual ese 32.000 yo lo voy a consignar como qué? Como mi reserva legal. ¿Reserva legal está acá? Esa es mi reserva legal. Profe, me confundí. Solamente si es que no aplica lo que es una utilidad del ejercicio, donde yo pueda aplicar ese 10% como lo hicimos en mi reserva legal que me dio los 5.000 y me dicen que mi reserva es el tope legal, yo aplico mi 20% a mi capital que es 160.000. Siempre cuando les hablen de tope legal, lo que incurre es el 20% de lo que es mi capital, recordad, 20% de lo que es mi capital. Y obviamente, nosotros vamos a poder determinar la reserva legal consignada por reparto de utilidades, la cual sería, por ahí me lo han dicho, nuestro. Vamos a volver a repetir, ¿correcto? Si sí, me dicen utilidad del ejercicio, profesora, en un importe y me dicen de que mi reserva legal es al 10%, yo aplico la reserva legal a lo que es mi utilidad del ejercicio. Pero en este caso me están diciendo, oye, tu reserva legal es, computa tu tope legal, y mi tope legal es el 20% de mi capital. Ese 20% de mi capital, como es mi tope, yo lo voy a consignar como mi saldo final al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué va a pasar? De que ahí es donde yo puedo calcular lo que estimé también en el 2018, que sí lo apliqué en base de un porcentaje ligado a la utilidad del ejercicio. ¿Qué es lo que hicimos? Como acá nuestro saldo se suma, nuestra diferencia consignada a nuestra reserva legal va a ser de 11.000. Pero si en este caso, en ese punto, nos hubiesen dado lo que es una utilidad del ejercicio, supongamos, por 100.000, aplicándole los 10%, esos 100.000 por 10 irían consignados en reserva legal. Pero nos hablan de tope, y cuando es tope máximo, es 20% por mi capital, lo cual, ese tope, yo lo voy a consignar como mi saldo al 31 de diciembre de 2010. Dándome la diferencia de mi reserva legal a lo largo del periodo 2019. Solo si es que en caso no les dan lo que es la utilidad del ejercicio. La reserva legal yo sé que también la voy a jalar ¿dónde? La voy a jalar a mis resultados acumulados. Bien. ¿Qué es lo que prosigo? Profe, mi total. ¿No es cierto? En mi total que yo tengo, que es la sumatoria de todas las hileras, las cuales me computo 80.000. Acá no tengo nada porque se elimina 160.000 de lo que son mis dividendos y por último mis 230. Ahora, ¿qué es lo que proseguimos? Simplemente sumar.
Acá nosotros sabemos de que ya hemos sumado los 21.000 más los 11.000, tenemos nuestros 32.000, que es nuestro tope de nuestra reserva legal, que es nuestro 20% por 160.000. En toda casuística que le indiquen el tope, lo vamos a tratar de esta manera, siempre computándola a nuestro saldo al 31 de diciembre del 2019 y así poder deducir lo que es nuestra reserva legal a lo largo de nuestro periodo. Correcto, acá también. No olvidar que tenemos partir saldo. Y por último, lo que es mi tope. Chicos, yo lo hago de manera pausada porque para que se vea la fehaciencia de los importes. Pero ustedes saben de que tienen sus fórmulas, que es la autosuma, para sumar todas las hileras en automático y no estén haciéndolo de manera pausada. Bien, es así como nosotros elaboramos nuestro estado de cambios en el patrimonio. Si nos hemos percatado, nosotros tenemos una nueva aplicación de lo que es nuestra reserva legal, que hemos visto que cuando nos consignan utilidad del ejercicio, yo tengo que aplicar esa reserva legal. Profesora, ¿por qué yo tengo la reserva contra resultados acumulados? Es porque nuestra reserva, cuando nosotros realizamos la aplicación del 10%, una vez obteniendo este importe, nosotros la tenemos que restar de esa utilidad para tener recién nuestra utilidad neta. Todavía nosotros no hemos visto estados de resultados que consignen una reserva. Por eso que no hemos estimado los cambios. Pero la reserva se computa de esa manera. Siempre la reserva lo vamos a ver contra resultados acumulados en saldo negativo. ¿Por qué? Porque va a haber una sustracción cuando nosotros la apliquemos de la utilidad consignada para llegar a nuestra utilidad. ¿Correcto? Profe, ¿por qué nuestros dividendos lo hemos computado también en saldo negativo? Porque son beneficios, ¿no es cierto? Remuneraciones a los accionistas, que son parte de nuestros elementos financieros del pasivo, la cual lo vamos a ver con un saldo acreedor y es por eso que también va contra resultados acumulados en importes negativos. ¿Correcto? ¿Cuál es lo más relevante en esta casuística? Es el tope de capital. El tope de capital no se ve mucho en las empresas, no se ve tan involucrada en su aplicación empresarial contable en las empresas, porque usualmente siempre tenemos lo que es una utilidad del ejercicio y nosotros vamos a aplicar la reserva legal, las cuales la deben estar a disposición de todas las entidades según lo que nos dice la Ley General de Sociedades. Pero cuando no nos consignan esa información, como en la presente casuística, nosotros sí tenemos que aplicar nuestro tope. Si nos dicen la reserva relacionada con tu tope legal, lo que vamos a hacer es 20% siempre de tu capital. Ya cuando nosotros tengamos ese tope legal, este importe va a ser consignado como saldo al 31 de diciembre del 2019, porque es el tope máximo que va a alcanzar una empresa en cuanto a la reserva legal. Y para nosotros deducir la reserva legal desarrollada e incurrida en el periodo 2019, lo que hacemos es la diferencia que nos da 11. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que elaborar los que son nuestros estados de cambios del patrimonio. Siempre por la información que nos consigna, porque en los anteriores casos, recuerdo de que también nos decían, profesora, tenías utilidades de anteriores periodos, las cuales eso nosotros lo sumamos y tendría que hacer un cuadre. Entonces, de igual manera, nosotros lo vamos a hacer en nuestros estados de cambios de patrimonio cuando infieren los dividendos y cuando infieren también la información relevante en lo que es un tope de reserva legal. ¿Correcto? Por favor, me confirman si todo es ok. Mis buenas noches. Buenas noches. Sí, por favor, ¿puedes repetir lo que es en la parte del monto de 300?
Me desconecté por motivo de... Sí, ¿me lo puedes repetir, por favor? Porque te escucho entrecortado. Miss, ¿puede, por favor, repetir lo que es a partir del monto de 463.000 en adelante? Claro, no hay problema. Es porque yo me desconecté, por favor. Claro, no hay problema. Lo que estábamos en el monto de 463.000, ¿cierto? Que era la suma en base a nuestros resultados acumulados, de nuestros saldos represados, hasta lo que es nuestro resultado integral del periodo 2018. Lo cual conllevó también a que nuestra casuística nos indicaban de que había lo que eran desviaciones, ¿no es cierto? Variaciones en nuestro estado de cambios de patrimonio, pero en el periodo 2019. Nos indicaron de que había lo que es una capitalización de utilidades, que nuestra capitalización de utilidades siempre la debemos de situar en nuestro elemento patrimonial, que es nuestro capital. Las cuales lo situamos en nuestro capital por 110. También teníamos lo que es una revaluación de activos, ¿cierto? La revaluación de activos que nos indicaba, oye, tú tienes revaluación de activos tanto en tu 2018 como en tu 2019. Entonces, en nuestro 2019 nos decían que la revaluación de activos era por el monto de 80.000. Y estos 80.000 yo lo voy a tener que clasificar en mi elemento patrimonial, que es mi excedente de revaluación. Vimos también lo que es reserva legal. Según el caso nos dice, en cuanto a la reserva legal, tendríamos que calcular el tope legal máximo. Nuestro tope legal máximo se calcula el 20% de nuestro capital. Quiere decir que vamos a aplicar el 20% de 160.000, lo cual vamos a tener 32.000. Pero como nosotros estamos hablando de tope máximo en base a lo que es una reserva legal, ¿cierto? Nuestro tope máximo, ese tope máximo lo vamos a computar en nuestros saldos al 31 de diciembre del 2019. Profe, ¿y cómo deduzco nuestra reserva legal en los cambios patrimoniales del 2019, en el desarrollo del año 2019? Tengo que restar el tope máximo menos, ¿no es cierto?, nuestra reserva legal del periodo anterior para obtener ese importe de reserva legal como cambios en el patrimonio del año 2019. Así yo consigno, y hemos dicho de que nuestra reserva legal está contra resultados acumulados, porque la reserva legal, muy aparte de que se aplique el 10% por constitución, también se sustrae de esa utilidad consignada. Por lo tanto, yo la voy a ver reflejada en lo que es mis resultados acumulados, pero con saldo negativo. De igual manera, en lo que son mis dividendos. Nos decían, en el caso de que había dividendos por 160.000, ¿qué teníamos que hacer? Como mi dividendo es un beneficio, es una remuneración para los accionistas, yo lo debo de situar en mis resultados acumulados, porque estoy haciendo lo que es la distribución de ese dividendo a lo que es mis resultados acumulados, pero en saldo negativo. Igual mi capitalización de utilidades. En base a la capitalización de utilidades, también la debo de proyectar como saldo negativo en lo que es mis resultados acumulados. Y finalmente, el caso me consigna lo que es también mi resultado integral del periodo 2019, el cual me dice el caso que es 230. Una vez consignados los importes en mi fila de resultados acumulados según su naturaleza, yo recién puedo sumar tanto mis importes de cambios en el patrimonio 2019 con mis saldos represados al 31 de y así computar cada importe por el estado de cambio en el patrimonio. ¿Correcto? Bien. Chicos, por favor, me informan si está todo correcto. Me informan si está de entendimiento lo que es la casuística.
Sí, perfecto. Bien, vamos ahora ya con nuestra última casuística, que es repasar lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Para ya tener bien consolidado el tema de estados de cambios de patrimonio. Ojo que sigue continuando con su naturaleza. Si se dan cuenta, los saldos siguen perteneciendo a cada elemento patrimonial y solamente hemos visto los que son los dividendos, que son saldos negativos contra los resultados acumulados. Hemos visto la aplicación de la reserva legal y nos indica, ¿cierto?, nuestra utilidad del ejercicio, aplico la tasa consignada de reserva legal. Y si no, y si me dice mi tope máximo, sabemos que es el 20%, pero de mi capital. ¿Dónde lo tengo que consignar? Acá, en saldos al 31 de diciembre del 2019. Y así deduzco los cambios patrimoniales de mi reserva legal de mi 2019. ¿Correcto? Que sería mi consigna. Ahora vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la tarea. Por favor, me indican si es el desarrollo de la tarea o lo que es otra vez ver el caso de la semana pasada. ¿Quieren la resolución de la tarea o repasar el mismo caso de la semana pasada? El desarrollo de la tarea. Ya, perfecto. Vamos con el desarrollo de la tarea. La tarea, ya vamos con la tarea. Vamos con la tarea. Por ahí me indica una referencia en base al caso de la corrección. No se preocupen que todo va a ser explicado. Chicos, por favor, si es que no les respondo a la brevedad, a sus chats personales, es porque tengo un dispositivo, tengo como tres dispositivos acá y un poco complicado, no se vayan a sentir mal. A ver, me permiten, por favor, mientras descargo. Por favor, ¿me pueden confirmar si se puede visualizar lo compartido? ¿No se ve? Ahora, por favor. Sí, perfecto.
Bien, chicos, vamos con la resolución. En su caso. Bien, recordar de que nuestro indicador siempre van a ser nuestros saldos de nuestras cuentas patrimoniales. Siempre tenemos nosotros que medir nuestros saldos de nuestras cuentas patrimoniales. Acá nos dan de igual manera nuestro capital social, nuestro capital adicional, nuestros excedentes de revaluación, nuestra reserva legal, nuestros resultados acumulados. A ver, ¿qué nos dice lo que es la información complementaria? Lo que nos dice la información, le dice, el capital social de la empresa está formado por 170.000 acciones de un valor nominal de uno de precio nominal, ¿no es cierto? Con fecha del 28 del 2 de febrero del 2019 y nos dice de que hay un aumento de capital emitiendo 30.000 acciones nuevas con el valor nominal de 1. Sin embargo, dada la situación excelente de la empresa, los nuevos accionistas pagaron 3 por cada acción. Bien. Nos dicen primero que nosotros tenemos nuestros 170.000 acciones con el precio unitario de 1, ¿no es cierto? El valor nominal. Después, nos dicen de que hay un aumento, las cuales nosotros vamos a tener 30.000 acciones y también computado con el precio nominal de 1. Pero nos dice de que hay, hay una excelente situación financiera y económica, las cuales los accionistas han pagado 3 por cada acción. La pregunta es, yo tengo de diferencia en beneficio, ¿no es cierto? Tengo de diferencia de 2 soles en beneficio. Esa diferencia de 2 soles en beneficio, ¿dónde la voy a situar? Esa diferencia de 2 soles en beneficio, ¿dónde la voy a situar? Capital adicional, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que hemos trabajado con lo que son precios nominales, sabemos que ese aumento va a ser lo que es mi capital adicional. Sabemos que es 2 soles, ¿no es cierto? Ese aumento, porque van a pagar 3, y en base a mis 30.000 acciones. Yo tengo lo que también es revalorización de activos en mis cambios en patrimonio, y me dice de que tengo tanto en el 2018 como también tengo en el 2019. Correcto, en el 2018 por 35.000 y en el 2019 por 45.000. Esa revaluación de activos comprende lo que es nuestro elemento patrimonial de lo que es mi excedente de revaluación. Todo lo que es revalorización de activos, ya sabemos que es excedente de revaluación. Me dice también de que hay un error. A finales del ejercicio 2019, con motivo de una auditoría de la SUNAT del ejercicio 2018, la empresa se da cuenta que realizó equivocadamente la determinación de reparos por gastos sin comprobantes de pago, lo cual conllevó a un error cálculo en la determinación del impuesto a renta por un importe de 12.000, debiendo ser realmente 32.000. Le ha exigido realizar la rectificatoria de dicho periodo y que pague las multas y los intereses moratorios. Yo voy a tener una corrección, ¿no es cierto? Según lo que es el caso, me dicen, ¿sabes qué? También el caso alega lo que es una corrección. Tú vas a tener una corrección. ¿Por qué? Porque dice de que has computado 12.000 cuando es 32.000 en base a la determinación de renta. ¿Dónde consigno esa corrección? ¿Dónde voy a consignar esa corrección? En resultados acumulado, ¿no es cierto? En resultados acumulados. Ya, y esa corrección que me dicen de que yo he consignado 12.000, ¿no es cierto? Pero debe ser 32.000, pero en base al pago de impuesto a renta. ¿Cómo va a ser la naturaleza de ese importe? ¿Cómo va a ser la naturaleza de ese importe?
Me dicen de qué es en base a impuesto a renta, lo consigno en resultados acumulados. ¿Cómo va a ser su naturaleza? Si se trata de pagos, de lo que es impuesto a renta. Lo sitúo en mis resultados acumulados, pero ¿con qué saldo? ¿Con qué saldo lo consigno? Ese error que me dicen que de 12.000 a 32.000 hay una diferencia que es de 20.000. ¿Cuál va a ser mi saldo de esa corrección? Que se trata de impuesto a renta, porque es un pago. Negativo, ¿no es cierto? Oye, resultados acumulados, recuerden que es ganancias y pérdida. Y estoy hablando de lo que es un pago impuesto a renta. Por lo tanto, esa corrección va a ir en negativo. Va a impactar negativamente a lo que es mi impuesto a renta. Distinto al caso anterior, ¿no es cierto? De que sí teníamos que sumar. ¿Por qué? Porque nos estaban desvalorizando nuestro importe de existencias cuando, oye, era más. Consignaba más nuestras existencias. Y el tener más existencia también nos da cabida que nosotros tengamos un ingreso por venta. Por eso es que nosotros lo adicionamos. ¿Qué más nos dice? La distribución de la utilidad del ejercicio 2017 por 45.000 y nos dice cómo se distribuye. Nos dan nuestra reserva legal. Acá sí nos consignan la reserva legal. 4.500 y el resto de utilidades por distribuir en el fondo. 5 nos dicen la utilidad del ejercicio del 2018 fue de 85.000. La distribución de las utilidades del 2019 fue 8.500 de lo que es nuestra reserva legal. Y también capitalización de utilidades. Pregunta, capitalización de utilidades, ¿en qué elemento patrimonial lo vemos? Capitalización de utilidades, ¿en qué elemento patrimonial lo vemos? En nuestro capital, ¿no es cierto? Siempre la capitalización de utilidades lo vemos en nuestro capital, pero también contra nuestro elemento de resultados acumulados. ¿Dónde me quedé? Ya, el resto de utilidades me hice a distribuir en el futuro. Y por último nos consignan la utilidad del ejercicio 2019 fue de 90.000. La utilidad del ejercicio 2019 nos dicen que fue por 90.000. Bien, entonces, rápidamente vamos a ir con lo que es nuestra elaboración. ¿Cuál manera vamos a borrar? Sí, con los micrófonos, por favor, desactivados.
Por favor, me informa si se puede visualizar. A ver, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar. ¿Cuánto de importe yo voy a tener en mi capital al 1 de enero del 2018? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto de importe? ¿Cuánto tendré en mi capital como saldo al 1 de enero del 2018? A ver, ayuda. 170, ¿cierto? Me dice, no está consignado lo que es capital adicional, incidente de revaluación, mi reserva legal, lo que tengo es 4.000. Mis resultados acumulados, ¿cuánto es de resultados acumulados? ¿Cuántos de resultados acumulados? $50,000, ¿cierto? Resultados acumulados, $50,000. Bien, tengo capital, $170,000, legal, reserva legal, $4,000, y lo que es $50,000 de lo que es de resultados acumulados. Profesora, súmelo consignado, ¿no es cierto? Acá, lo que es capital. Profe, no hay capital adicional. Resultados acumulados, 224. ¿Correcto? Vuelvo a reexpresar mi saldo. En base a lo que también es mi reserva legal. Lo que también es resultados acumulados. En base a lo que tengo. Bien, ¿qué más me dice el caso? ¿Tendré en cambios en el patrimonio 2018 revaluación de activos? ¿Tendré lo que es cambios en el patrimonio 2018 revaluación de activos? Sí tengo lo que es una revaluación de activos, ¿no es cierto? Que va en mis excedentes de revaluación. Y según el caso nos decía, 35.000. Excelente, 35.000. Aquí está, en el 2018 35.000 y nos da en el 2019 por 45.000. Bien. A ver, nuestra reserva legal, más abajo estaba. Nos dice el aspecto 4, la distribución de la utilidad del ejercicio 2017 por 45.000 fue la siguiente. Reserva legal por 4.500 y el resto de utilidades a distribuir en el futuro. ¿No es cierto? Entonces yo sé que mi reserva legal es 4.500. La reserva legal. Mi reserva legal, ¿contra qué elemento patrimonial iba? ¿Contra qué elemento patrimonial iba lo que es mi reserva legal? Porque me decía que era una sustracción, resultados acumulados.
me dan lo que es el resultado integral del periodo. ¿Cuánto me dan lo que es el resultado integral del periodo? $85,000, ¿no es cierto? Me dice el caso que yo tengo un resultado integral del periodo, me dicen $85,000, por lo que es la utilidad en base a lo que es el periodo 2018, $85,000. Bien. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? En mi total, tengo que jalar mi saldo, ¿cierto? Saldo de $35,000. De lo que es mi excedente de revaluación, mi reserva legal, sabemos que se determina, y lo que son mis 85,000. ¿Cierto? Perfecto, ahora lo que hago es igual acá en lo que es capital adicional, todavía no tengo un porte de revaluación, tengo lo que son los 35. En mi reserva legal tengo lo que es 4.000, 4.500. Y lo que es acá. Por último, hacemos. Ahí estamos bien. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hicimos, profesora? Indicamos lo que es un excedente de revaluación. Teníamos por 35.000, nos dice caso. Me da mi reserva legal, la consigno, pero yo sé que debe ir contra resultados acumulados como saldo negativo porque es una sustracción. Y por último me da lo que es mis 85.000 como lo que es la utilidad del ejercicio 2018. La pregunta es, ¿hay o tengo alguna corrección? Me dicen, ¿ahí queda o tengo alguna corrección? ¿Reexpreso los saldos o tengo que efectuar una corrección? A ver qué me dice. ¿Qué corrección tengo que efectuar y por qué importa? A ver, ¿por qué importe tengo que hacer la corrección de errores? ¿No es cierto? Dicen que lo han provisionado. ¿Correcto? Está provisionada lo que ya está realizado, lo que es el asiento contable en el 2019, pero sí se originó en lo que es el del 2018. Por eso la consigno en donde, en lo que es mi saldo del 31 de diciembre del 2018, en mi corrección de errores, con el importe de 20.000. ¿No es cierto? Ese importe de 20.000, ¿con qué naturaleza lo voy a ver? ¿Lo adiciono o tengo que sustraerlo? Sustraer, ¿no es cierto? Es lo que es mis menos 20.000. ¿Por qué, profesora? Porque recuerden de que se trata de lo que es un importe en base a lo que es impuesto a renta. Hago lo que es saldos expresados. Y también no olvidar que estos menos 20.000 también se computan en el total. También lo que es capital.
capital adicional a pesar de que no tenemos nada. Bien, entonces, profe, yo consigné excedentes de revaluación, tengo lo que es mi reserva legal, la puse lo contra mis resultados acumulados, porque es una sustracción, mi reserva legal, también tengo que sustraerla de mi utilidad del ejercicio. Tenía lo que es un resultado integral del periodo 2018, lo consumí en resultados acumulados, finalmente expresé, ¿no es cierto?, mis saldos al 31 de diciembre, y por último, como tengo una corrección, yo lo aplico como saldo negativo porque se trata de lo que son cuentas por pagar en base a lo que es impuesto a la renta. En este caso no debía menos y no debía más. Entonces la diferencial es de 20.000, la cual lo aplico con ese saldo negativo y puedo dar con saldos al 31 de diciembre del periodo 2019. Ahora nos falta con lo que es 2019. En el 2019 nos decían de que había lo que es un aumento, ¿no es cierto?, del precio nominal de la acción. ¿Cuál era ese aumento del precio nominal de la acción? Me decían, había un aumento del precio nominal de la acción. Ahora pagan 3 soles. Era un aumento de 2. Ese aumento de 2 soles por las 30.000 acciones, ¿dónde va consignado? ¿En qué elemento patrimonial va consignado? ¿En qué elemento patrimonial va consignado dicho aumento? Un capital adicional, ¿no es cierto, profesora? En capital adicional yo voy a consignar dicho aumento, que es mis 30.000 por, profe, ahora están pagando 3 y su valor era 1. Entonces tiene que multiplicarlo por 2. Pero no olvidar, profesora, de que inicialmente nos contaba que habían 30.000 acciones, ¿no es cierto?, de capital, pero con su precio nominal de 1 sol. Yo lo que tengo que hacer es consignar en mi capital esos 30.000 soles que me decía con el precio de 1 sol. Profe, ¿por qué acá con diferencia 2? ¿Por qué? Porque te dijeron que la situación estaba buena y que ellos estaban pagando 3 por acción. Entonces la diferencia es 2 soles en beneficio. ¿No es cierto? ¿Qué más nos decía? Teníamos revalorización de activos. Me dicen, teníamos revaluación de activos. A ver si me ayudan. Teníamos lo que es revaluación de activos. ¿Cuánto teníamos de revaluación de activos? Vamos a ver, el caso nos decía 45.000, ¿no es cierto? 45.000 teníamos en lo que es la revaluación de activos que pertenece a quién, a mis excedentes de revaluación. Correcto, entonces pongo acá 45.000. ¿Qué más tenemos? Capitalización de utilidades. ¿Qué nos decía el caso? Profe, ¿cuál es capitalización de utilidades? A ver, según el caso, decía 40.000, ¿no es cierto? ¿Dónde va? ¿En qué elemento patrimonial va la capitalización de utilidades por 40.000? A ver si me ayuda. ¿En qué elemento patrimonial va la capitalización de utilidades por 40.000? En mi capital, ¿no es cierto, profesora? Fácil, en lo que es mi capital, por 40.000. Perfecto. La reserva legal, ¿cuánto me indicaba de reserva legal? A ver, vamos a ver. Reserva legal, me dicen 8.500, ¿cierto? Mi reserva legal, 8.500. Bien. Vamos ahora a hacer nuestro elemento de resultados acumulados. Preguntando, ¿nos daban un resultado integral del periodo 2019? ¿Cuál es el resultado integral del periodo 2019? ¿Confirma? ¿90.000? Perfecto. 90.
90.000 es el resultado integral del periodo 2019. Ya asocié lo que es mis 30.000 por precio nominal 1, mis acciones, que es mi capital. Profe, ha habido un aumento, ¿no es cierto? La diferencial era en de 2 soles en beneficio, las cuales yo multiplico mis 30.000 por 2, ya lo situé en mi capital adicional, ¿cierto? Aquí está, capital adicional. Mi excedente de revaluación por 45.000, mi reserva legal, y también me dicen que tengo un resultado integral del periodo 2019. La pregunta es, ¿ya voy con la suma o me falta algo? A ver si me dicen. ¿De frente ya puedo saber los saldos el 31 de diciembre del 2019 o qué me falta hacer? ¿No me falta nada? ¿Firma? A ver, por ahí me dicen la reserva legal en negativo, profesora, reserva legal contra resultados acumulados con saldo negativo, porque sabemos que es una sustracción. Ya, ¿ya está? ¿O qué más? ¿Qué más me falta? ¿Qué me indica? ¿Ningún saldo me falta reflejar en mis resultados acumulados? La capitalización, ¿no es cierto?, de utilidades contra nuestros resultados acumulados. Muy bien, la capitalización de utilidades. ¿Cuál es mi importe? 40.000, profe. No se olvide de que tiene que realizar la capitalización de utilidades con el importe de 40.000 en negativo. Bien, ahora sí, puedo consignar mis totales, ¿cierto? En mi fila de total, ¿qué es lo que voy a consignar? Voy a consignar mis 30.000, ¿cierto? Después, ¿qué más tengo? Oye, tengo una prima, ¿no es cierto? Prima de emisión en base a las acciones por el aumento, dada la buena situación. ¿Qué más se va a consignar? Aquí tengo lo que es mi excedente. Capitalización, tenemos que mover las partidas, saldos. ¿Qué más? Igual en la reserva legal, recuerden, la reserva legal siempre va contra un resultado acumulado porque se sustrae de la utilidad consignada para hallar nuestra utilidad neta. Y yo consigno lo que es mi resultado, ¿no es cierto?, del periodo del 2019. Bien. ¿Me toca? De igual manera, listo. Bien, profesora, ya terminé con mi capital. También registré lo que es, según mi estado de capas de patrimonio, la prima de emisión. Hice lo que es también computable mi capitalización de utilidades. No olvidarme que también había una revaluación de activos que va en excedentes de revaluación. Así también ya me indicaron mi reserva legal, a diferencia del caso anterior, que sí teníamos que aplicar la tasa. Y finalmente, no olvidarme de nuestros saldos por naturaleza en nuestra fila de resultados acumulados. Cuando hablamos de una reserva legal, sabemos que es sustracción para hallar con nuestra utilidad neta finalmente. Y nosotros tenemos también nuestro resultado integral del periodo 2019 en nuestra fila de resultados acumulados, porque recordemos que resultados acumulados infiere a lo que es una pérdida o a una ganancia. Finalmente, puedo computar mis totales, indiscriminando algunos importes que se autoeliminan, y por último, dar con unos saldos al 31 de diciembre del 2019.
A ver, ¿me permiten ver el TAS, por favor? Bien, de esa manera yo me fijo, ¿no es cierto?, en mis saldos al año 2019, según mi caso, y si me cuadro, 240.000, 60.000, 80.000 y 17.000. ¿Cierto? De esa manera yo puedo verificar, según mi indicador, de mis saldos patrimoniales para que sea un apoyo para la casuística. Pregunta para ya terminar con la sesión. ¿Se entendió? ¿Entendió lo que es la realización de la tarea? ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Por favor, indica. Me importa mucho eso, me confirma. Bien. Profesora, una pregunta. Sí, mira. Ahí, en el primer comentario que pone arribita de los 50.000, ajá, ahí pone que años anteriores la utilidad era 5.000. Sí. Sí, quería... No hay problema. En nuestro caso práctico, acuérdense de la semana 7, ¿cierto?, que estamos retroalimentando. Había un comentario, si se acuerdan. Decía de que teníamos 10.000 por años anteriores. En este caso, nosotros tenemos que nos dan de utilidad del año 2017. Nos dan nuestra utilidad que es de 45.000. Y no nos dan una mención acerca de nuestro saldo acumulado por años anteriores. Entonces, lo que hemos hecho acá, porque no nos tienen conformada la información, es nuestro 45.000 de conocimiento de nuestra utilidad 2017 y de suposición. Que tenemos que la información nos incurre a que los 5.000 son de los años anteriores. Ahora, en el segundo comentario, nosotros tenemos lo que es nuestros 85.000 de nuestra utilidad del año 2018. Acuérdense de que nos indicaban cómo estaba compuesta también la utilidad del año 2017 y nos decía... Recuerda que tú tienes una reserva legal y que lo demás va para futuro. Entonces, tenemos que restar de lo que nos dan nuestra utilidad al año 2017 con nuestra reserva legal para ver qué importe va para futuro. Y una vez así, también sumarlo con nuestros 5.000 de nuestra utilidad de años anteriores para que haya un cuadre de nuestros saldos a diciembre del 2018. El comentario se hace de manera a que también se pueda ver un ajuste con los saldos en nuestro estado de cambios de patrimonio, porque si se dan cuenta, a comparación de nuestro estado de situación financiera con nuestro balance de comprobación, es un indicador más específico, ¿no? Nosotros podemos ver dónde está la diferencia, ver qué partida está faltando o qué partida ha sido omitida. En este caso, en los estados de cambio de patrimonio, nuestros indicadores son nuestros saldos patrimoniales que vemos al inicio de nuestro caso práctico, de nuestro Word, y también nuestros comentarios que alucen a nuestros saldos tanto al 31 de diciembre del 2018, que cuando nos dicen lo demás es para periodos futuros, tenemos que restar utilidad menos nuestra reserva legal según nos digan tal cual está conformada. Entonces, según el caso, también ha incurrido de que ese restante 5.000 son la utilidad para los años anteriores. ¿Correcto? También estos comentarios son como un soporte para nuestra deducibilidad de nuestros saldos según nuestro estado de cambios de patrimonio. En este caso, el cuadre es muy distinto a lo que es el estado de situación financiera, como también el balance de comprobación.
Sí, chicos, ¿alguna consulta? Por favor, ¿alguna consulta más? Me hacen saber, por favor, consultas. Ah, ok. A ver, antes de irnos ya, por favor, mención para su evaluación continua 2. Recuerden de que va a venir desde la semana 5 hasta la semana 9. Van a haber algunas preguntas teóricas para que también sean de apoyo en su evaluación continua 2. No tantas, pero bueno, van a ver. Y en base a sus casos prácticos, recuerden, por favor, sobre todo, repasar lo que son las resoluciones y tanto de los casos prácticos de la clase del estado de cambios de patrimonio, tanto lo que hemos visto de dividendo, como también hemos visto el tema de revalorizaciones, de prima de emisión, de lo que son las reservas legales. Quizás a una fila le toque lo que es la primera parte de estado de cambios de patrimonio y a otra fila le toque lo que son el tema con dividendo, ¿correcto? Para ambas filas va a ser equilibrada. Quizás en la fila que le toque para el tema de dividendos, por el tema que también el estado de cambios de patrimonio es bastante complejo, van a tener una ayuda de soporte con el tema de reservas. Yo les puedo ya dar lo que es la reserva legal, o puede venirle de aplicación del 10% para no confundirnos tanto con el tope de reserva legal, pero es importante saber lo que es el tope de lo que es la reserva legal. Entonces, para ambas filas van a ser equilibradas. Para una fila puede ser estado de cambios de patrimonio una primera parte, y para otra fila puede ser estado de cambios de patrimonio la segunda, enfocado en dividendos. Se dan cuenta de que ambas tienen los excedentes, los que son también el tema de capitalizaciones, y siguiendo una misma naturaleza. Y para ya terminar, había una consulta. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente le quería hacer la consulta respecto al tope de reserva legal, ¿no? En el caso anterior, donde usted puso que el tope legal era el 20% del capital, ¿es porque el 10% de los 400.000 de la utilidad es mayor al 20%? Claro, cuando nosotros, por ejemplo, cuando ya nos excedemos de lo que es el 20% de nuestro capital, ese excedente incluso va a ir direccionado a un asiento contable. En este caso nos dicen de que nuestro capital se computa al tope máximo y por eso tenemos que aplicar lo que es el 20% del capital. Ok, porque el 10% era 40.000, si no me equivoco. Entonces, el tope era el 20% del capital, que era 32.000. Es por eso que considero 32.000 nada más. Solamente se considera 32.000, puesto que nos dice, nos alega el caso que es un tope ya máximo. Y en base, cuando vean en el caso o en su evaluación, va a estar bastante consignado si es que ustedes ven utilidad del ejercicio por 100.000. Yo les digo, la reserva al 10%, ustedes ya saben que es la utilidad del ejercicio por el 10%. En caso que ustedes no vean y yo les consigno una utilidad del ejercicio, van a tener que aplicar lo que es el 20% del tope, ¿cierto?, de la reserva legal, que es el máximo, si es que hay esa omisión de esa premisa. Pero para términos de evaluación continua 2, como no todavía estamos viendo lo que es el tema nuevo de las reservas legales, lo más probable es que les venga ya consignado la reserva legal o también su aplicación del 10% para evitar esas confusiones, que el tema de reservas legal también es un poco movido. Ok, profesora, gracias. Bien, ya chicos, para ya retirarnos vamos a hacer lo que es la última apreciación. Me hicieron acerca de... A ver, vamos a proyectarlo. Sí, ya por aquí.
A ver, me dice, ¿por qué se había hecho la deducción del saldo negativo en lo que es el coste de venta, cierto? Hemos visto en diferentes casos, por ejemplo, en renta, sabemos que es un saldo negativo porque tenemos que pagar lo que es un impuesto a renta. En el anterior caso de la semana 8 y la presente semana vimos de que es una adición. ¿Por qué? Porque no me están consignando las existencias finales. Y eso sí es un impacto. ¿Cómo? Es un impacto perjudicial para mí porque me deberían de consignar las existencias que tengo. Tengo más y eso acredita a que puede ser un posible ingreso si es que la existencia sale de almacén para una venta. En la semana 7 nosotros vimos lo que es la actividad y nos decía acá, a principios del 2019, nos decía, con motivo de una auditoría interna, la empresa se da cuenta que realizó equivocadamente el inventario físico de mercaderías del año anterior, contó doblemente, lo cual conllevó a un error de cálculo en la determinación del costo de ventas del año 2018 por un importe de 620 mil, pero nos dice que realmente debe ser 630. ¿Cierto? Nos dicen que dicho asiento de corrección lo ha efectuado contra los resultados acumulados. Vamos a ver lo que es la resolución de la actividad. Bien, a ver, acá era lo que es la corrección del error. En este caso no es en base a lo que es impuesto a renta, ni tampoco es en base a lo que es el tema de existencias finales, sino también estamos viendo un tema de costo de venta. Cuando nosotros vemos lo que es costo de venta, siempre debemos tener en cuenta de que empezamos con nuestro saldo inicial de nuestras existencias, descontamos lo que es compras para obtener finalmente nuestras existencias finales. Acá nos hablan de lo que es un tema de duplicidad de existencias a la hora de realizar el inventario. Y como mencionamos con la casuística de lo que es producción, se dijo mucho de que se tiene que parar la producción para realizar correctamente lo que es el inventario. De lo contrario, va a haber duplicidad, omisiones, incluso lo que ellos tengan consignado no va a cuadrar con lo que contabilidad, ni tampoco con el cruce que haga lo que es auditoría. Lo que más prevalece es el tema de costos de ventas y si nosotros estamos hablando de duplicidad, que ellos han duplicado una mercadería, alega que también han duplicado lo que es ese costo de venta que han consignado. Y ese costo de venta que es nuestra 69, que incluso nosotros la podemos ver en nuestro estado de resultado, recuerden que el costo de venta también se sustrae de lo que son nuestras ventas. Y es por ello que lo hemos visto reflejado en la casuística como una corrección de errores negativo por 10.000, cuando solamente estamos tratando de costos de venta, porque nos aluden al costo de venta. En caso de lo que es desvalorización de existencias, cuando en realidad no nos consigna lo que realmente tenemos, alega una adición, porque incluso puede darnos la señal de que puede ser un ingreso si es que sale esa mercadería almacén, por eso que se adiciona. En caso cuando estamos tratando de determinación de costo de venta, saldos iniciales, las compras para hallar mi costo de venta final, y se tiene que deducir lo que es este importe en base a la casuística que nos dice que es duplicidad de inventario en el tema de lo que son producción. Sí, por eso cuando en su evaluación continua también les consigne lo que es una corrección de error, por favor tienen que leer bien la premisa, porque a veces nos hablan
Si bien es cierto, las existencias trata todo de costos de ventas, incluso en el caso que hemos visto también se trataba de una valuación del costo de ventas por parte de nuestro cálculo de costos, pero hay que ver ambos escenarios. Oye, te dice de que debes tener 630 mil y tú has computado 620 mil, pero aluce a que hay una duplicidad. Y cuando hay duplicidad, por más que uno se haga el ajuste, también hay ese nexo de que tu costo de venta ha sido perjudicado y que ese costo de venta se deduce en base a tu estado de resultados sustraído como saldo negativo. Me dice, sí, estamos en la semana 8, nos falta una semana para ya la semana 9 y de ahí ya en la semana 10 tenemos la evaluación continua 2. Sí, la evaluación para la semana 10, claro, la evaluación continua 2 es en la semana 10 y recién estamos en la 8. Sí, sino que he querido retroalimentar lo pasado para que nos quede bien en claro los estados y cambios de patrimonio. Ya la próxima semana entramos en lo que es la semana 9, ¿correcto? Vamos a hacerlo con la misma metodología y finalmente entramos en su evaluación continua 2. La evaluación continua 2 va a ser full práctica. Van a tener lo que es estados de cambio de patrimonio fijo, lo van a tener parte 1 y parte 2, equilibrado ambos casos. Vamos a tener también lo que es el caso de estado de situación financiera, un listado, ¿no es cierto?, de los saldos de los estados de situación financiera, de los elementos, para que ustedes puedan clasificarlos y para que puedan proyectar ese resultado del ejercicio que lo poníamos también en nuestro patrimonio, para que se puedan relacionar tanto el estado de situación financiera con el estado de resultado. Y ya nos espera la semana 9 para ver qué tema vamos a abordar. Pero el examen va a tener dos partes, va a tener el examen. Y bueno, más su parte teórica que siempre la voy a poner como apoyo. ¿Sí? Sí, chicos, ¿todo claro, por favor? ¿Me confirma? Mis buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Reto de hoy día, ¿lo puede subir un favor al aula, al Zoom? Claro, tengo entendido que el Word está subido. Por favor, si es que tienen otra vez dificultad al ver los archivos, me informan rápidamente para ver el tema. Sí, porque si he subido los materiales, ya los pueden ver en su Zoom. Igual, la resolución también la voy a subir. Nos queda de tarea lo que es en base al estado de cambios de patrimonio, parte 2. Ahí está su Word de tarea número 8. Igual con el mismo formato que hemos estado aplicando en la semana presente. Sí, claro, voy a subir todo el contenido que comparten las sesiones van a estar subidos. Pero en caso ustedes tengan problemas de visualización, me informan a la brevedad, por favor. ¿Sí? Entonces, chicos, si ya no tienen más consultas, yo me disculpo, he estado un poco apagada porque estoy un poco mal de salud, pero vamos a ir reforzando igual en las demás sesiones que ven. Sí, chicos, me despido. Buenas noches, cuídense mucho. La tarea, por favor, está para enviarlas hasta el sábado, hasta las 10 de la noche. Chicos, cuídense mucho.